prácticamente estamos final de mes. Prácticamente 28, 29, 30. Adiós. Así es, estamos ya pocos días de que se termine este mes, ¿no? Abril, aguas mil, que decía la abuelita. Sí, en todo lado, vecinos queridos, desde esta confortable sala, estamos listos, dispuestos, junto a Diana Jácome y un equipo grande para trabajar por usted. Así es, va a aparecer nuestro número en pantalla para que se comuniquen con nosotros. Ahí está, miren, mande, ¿ve? Así es en todo, 098-518-4393. Así es, ese es nuestro número de contacto para que pues nos hagan llegar sus denuncias, sugerencias, todo lo que necesiten que se pueda visibilizar, por supuesto, de las autoridades. Aquí estamos trabajando para ustedes. ¿Sí, bebé? Ahí, ahí. Ahí, sí, ahí, ahí. Ahí nomás, ahí, póngale buena actitud. Mandarles un abrazo grande, vecinos. Manden las fotografías, que para aquí iniciamos ya con todo lo que le sucede a esta linda ciudad. Vamos inmediato ya con las noticias. Una buseta se estrelló contra una casa al sur de Quito. Bueno, esto es increíble porque han llovido, estaba la calzada mojada y esta iba con niños. La conductora, afortunadamente, pues no salió más allá lesionada y los niños solamente tuvieron golpes, ¿no? Así es, pero hubo daños también en las estructuras de la vivienda donde se... lamentable. Se chocó este auto, esta buseta, perdón, y también pues el carro también se dañó. Vamos a ver. Calles Nariz del Diablo y Eduardo Morley, sector ferroviaria Alta Sur de Quito. La furgoneta escolar se estrelló contra una casa. Fue tal el impacto que el vehículo en la parte de adelante quedó así, prácticamente destrozado. El parabrisas roto, la carrocería seriamente afectada y el volante a un costado. Aparentemente, según lo que nos dijeron los señores, pérdida de frenos de la furgoneta, pero obviamente eso no se pudo constatar. Personal de salud informó sobre la asistencia de primeros auxilios a 8 ciudadanos afectados por este incidente, 7 menores de edad y la conductora del automotor. Los niños estaban como pacientes ambulatorios, fueron revisados igualmente por otras 2 ambulancias de Ministerio de Salud Pública. Contusiones leves en su mayoría. Sí, la principalmente afectada fue la señora que estaba atrapada en el vehículo, que no las pude manifestar. Bueno, la llegada estaba inconsciente. Pero... la desesperación era de verle a la señora atrapada en el volante, aplastada en el estómago. Por fortuna no hubo víctimas mortales, pero sí un tremendo susto el que se llevaron los dueños de casa cuando el estruendo los alertó. No había nadie en la tienda que funciona allí. En el momento del impacto. Mira, ya que no hubo ni un cliente, porque si había algún cliente o mi hermana estaba aquí sentadita con el bebé, no sé qué hubiese pasado. Las paredes quedaron así, cuarteadas, con fisuras. Pedían por eso que los dueños, los propietarios de la furgoneta, se hagan responsables de los daños. Si no era por ese poste, se iba toda la casa. Por favor, señores, que me vengan 100 días de ir a mi casa. Pues está cuarteada toda la casa de adentro, todo está cuarteada, ya está llenándose el agua adentro. Aseguran que los siniestros por aquí son comunes, por eso piden soluciones. Que nos ayuden con un rompe velocidades o semáforos, ¿no? Al momento se investigan las reales causas del percance, pero se pide a la ciudadanía manejar con precaución, respetando los límites de velocidad. Informó Marilyn Jaramillo. Una recicladora ubicada en el norte de Quito puso en riesgo a varios locales comerciales cercándose al predio. Así es, afectados, por supuesto, y según los bomberos, el lugar no contaba con permisos de funcionamiento. Veamos. Como usted lo imagina, son las imágenes del momento exacto en que varios contenedores de material reciclado se consumían por las llamas. El lugar afectado es una recicladora ubicada al norte de Quito. El principal problema, además de la pericia técnica que se deba realizar, tiene que ver con una irresponsabilidad por parte de los propietarios del predio. Se trata de una recicladora, la que de los registros que tenemos hasta el momento no cuenta con los permisos de funcionamiento. Para que se dé cuenta de la magnitud del desastre provocado por el fuego, tuvieron que acudir al sitio 18 unidades contra incendios, con un total de 40 bomberos. Realmente es la primera vez que ocurre un incidente de esta naturaleza, no ha pasado anteriormente, y eso es lo que realmente nos tiene bastante preocupados en esta tarde. Gracias a Dios, los bomberos han realizado su labor de manera extraordinaria y han logrado controlar el incendio sin consecuencias mayores. En efecto, de no ser por el cuerpo bomberil, seguramente las cosas se pudieron complicar más, los vecinos así lo percibieron. Bastante preocupante. Nosotros manejamos un tecnicentro con el día de hoy 9, 10 vehículos en nuestro taller. Nuestra bodega es muy inflamable y el día de hoy al lado tenemos una recicladora.
por algún acto aún desconocido, se suscitó una explosión. Con las motobombas de su propiedad, señala este hombre, se intentó enfriar paredes y techos. El trabajo profesional, por supuesto, llegó de las manos de los hombres de la casaca roja. La causa todavía está por determinarse, no conocemos a ciencia cierta. Posteriormente a que realicemos nuestras labores, ingresará investigación de incendios a determinar cuál fue la posible causa. Controlado el flagelo, se determinó por parte de los uniformados que no existieron víctimas mortales. De otra parte, la empresa privada donde se dio el incendio deberá cuantificar el monto económico perdido. Informó Javier Rosero. Vamos inmediatamente con Adriana Rojas. Se encuentra en el sector de Cutublao, en el sur de Quito. Ahí se están realizando manifestaciones de los profesores de la ONU. Nos tiene mayores detalles. Adriana Rojas, adelante, por favor. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, desde las 6 de la mañana, miembros de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador precisamente se ha concentrado acá en el sector de Cutuclagua. Ha habido quema de llantas, sin embargo, la policía ya ha logrado abrir esta importante arteria vial. El motivo de los educadores es precisamente exigir educación, también luchan por el problema que se registró en los últimos días en torno a una supuesta violación registrada en una de las instituciones educativas al norte de la capital. También exigen presupuesto para la educación y equiparación salarial. Vamos a conversar con uno de los representantes que se encuentra aquí para que nos cuente un poquito acerca de lo que ustedes han venido a exigir hoy día. Buenos días. Bueno, la movilización de esta mañana y cierre de vías tiene como propósito decirle a la Corte Constitucional que está en la obligación de defender los derechos de la educación pública y ratificarse en lo que ya resolvió el 11 de agosto, donde señaló que una educación de calidad significa mejorar las condiciones de vida del magisterio. Y también le decimos al presidente, cuidado presidente con meter sus manos en la Corte y chantajear para que la misma eche abajo la equiparación salarial. Esta es una movilización que se presenta dentro de los 30 días que tiene la Corte para ratificar la equiparación salarial en el magisterio, pero también es una movilización en demanda de presupuesto y en rechazo a la violencia sexual que se ha presentado en estos días en establecimientos educativos. Esta protesta se da también a pocos días del día del trabajo, que es el 1 de mayo. También señalaban que en la tarde van a tener otra movilización. Sí, la UNE junto al Frente Unitario de Trabajadores y al Frente Popular participará del 1 de mayo y no descartamos en los próximos días anunciar medidas más fuertes en defensa de nuestros derechos y frente a la política neoliberal del gobierno. Alrededor de las 3 de la tarde se han autoconvocado también en el sector del Parque del Arbolito por la Caja del Seguro para una movilización que llegará hasta la Corte Constitucional. Sí, es una movilización, una convocatoria organizada por la Unión Nacional de Educadores de Pichincha, que tal vez nos podría explicar de mejor manera nuestro compañero presidente de la UNE de Pichincha. Bueno, vamos a hablar con el presidente de la UNE. Coméntenme acerca de esta movilización que han convocado también para la tarde. Se han autoconvocado en el sector de la Caja del Seguro y tienen previsto llegar hasta la Corte Constitucional. Ante la indolencia del gobierno nacional, ante la indolencia efectivamente de la ministra de Educación, los maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores estamos precisamente exigiendo el presupuesto para la educación pública que en este año el gobierno nacional recortó en 955 millones. Eso significa que los padres de familia tienen que sacar de sus bolsillos para pagar la reparación de los techos, de las aulas, de las baterías higiénicas. Los maestros somos quienes hemos contribuido durante la pandemia con nuestros sueldos y salarios con más de 73 millones de dólares. Hoy lo que estamos pidiendo es algo justo, una equiparación también salarial de los maestros, de los sueldos, así como se lo hizo hace 6 años con los demás servidores públicos. La lucha del magisterio va en aumento. El día de hoy, precisamente, a partir de las 15 horas, desde la Caja del Seguro Social, conjuntamente con la juventud, con padres de familia y los maestros, estaremos yéndonos a la Corte Constitucional a exigir efectivamente
la independencia de la justicia frente al gobierno neoliberal de Guillermo Lasso. Y el primero de mayo también estaremos junto a los trabajadores, a los estudiantes, a las mujeres, a los indígenas. ¡Viva la lucha! Gracias, Pérez. Robert, equiparación salarial, presupuesto para la educación y también un rechazo a la violencia registrada en días anteriores en un colegio en el norte de la capital donde una joven alrededor de 14 años habría sido abusada sexualmente. Esa es la información desde acá del sur de la capital en el sector de Cutuclagua, Robert. Muy bien, así están los profesores a esta hora pues dando sus protestas, sus petitorios. Evidentemente ojalá no armen un tráfico complicado. Sería lindo que en vez de quemar llantas y todo lo que se hace alrededor de las protestas se lo hagan como debería ser, protestando a un lado y no pues molestando a la comunidad. Así que justas protestas y ya veremos qué contestación se tiene. Gracias, Adriana Rojas. Continuamos. La Unión Nacional de Educadores inició la primera jornada de movilización justamente reclamando lo que acabamos de escuchar. Vamos, veamos la nota. Las movilizaciones, dicen, pues están reclamando equiparación salarial y la aplicación de las reformas a la ley de educación intercultural en la ciudad de Guayaquil. Desde la madrugada, un grupo de maestros cerraron la vía perimetral y la altura de Evasión Popular. Allí quemaron llantas y gritaron consignas en defensa de los derechos, según informes de la ATM. Al momento, las carreteras se encuentran habilitadas. Las propuestas de realizar contraflujos en arterias viales, aumentar el alcance de la prohibición vehicular del pico y placa, aseguran analistas, no serían medidas efectivas, evidentemente, para solucionar la alta carga vehicular que se vive en la ciudad de Quito. Informe, veamos. El caos vehicular en Quito cada día es más complejo. Trayectos que habitualmente están programados para efectuarse en menos de 20 minutos, hoy sobrepasan los 40 y hasta 60 minutos de viaje. Es por eso que las autoridades analizan varias medidas para mitigar la alta carga vehicular que se registra en la ciudad. Estamos estudiando las distintas medidas que podemos implementar para mejorar la movilidad, entre ellas los contraflujos. Analistas indican que dichas medidas no serían suficientes para resolver el problema. Son medidas cosméticas, superficiales, que no abonan en la dirección de un desarrollo urbano sustentable. Explican que es hora de desarrollar políticas de movilidad pensando en el beneficio del 70% de los ciudadanos que utilizan el transporte público en la ciudad, rediseñando y optimizando los tiempos de traslado. ¿Cómo mejorar la experiencia del desplazamiento para las personas? No para los vehículos. Y desde esa perspectiva, lo más eficiente resulta moverse en transporte colectivo. Porque viajar en bus, como el trole o como el ecovía en hora pico, sigue siendo incómodo. Uno va apretado, uno va en malas condiciones. Pero el tiempo del desplazamiento se reduce. Entonces uno sufre menos como usuario. Y esto es lo que hay que potenciar. En las urbes de primer mundo, sectorizar la movilidad de los carros particulares ha sido una de las estrategias que ha funcionado y que incentiva al uso del transporte público. El futuro de la movilidad con vehículos particulares es que hay que restringir la utilización del vehículo particular. Además, la descentralización de los servicios y reducir los trayectos a tramos donde los ciudadanos tengan que movilizarse a pie o en bicicleta también podría ser otra opción a analizar. Lo correcto ahora es densificar y que tengamos los servicios al alcance de la gente en términos de caminar. Y para eso tenemos que hacer las vías para que la gente camine, darle los espacios públicos que la gente necesita. Ambos expertos indican que esta decisión debería ir por encima de cualquier postura política y así pueda ser planificada de mejor manera y a mediano tiempo, informó Mauricio Sánchez. A largo tiempo, sobre todo las caminatas con la seguridad que existe en Quito, imagínense. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, pues da respuesta a la solicitud de reparación de tuberías del agua que explotó, provocando hundimiento en las calles del sector del Hospital del Sur. Así que esta le dimos ayer, Sofía Intimilla está en ese punto. Enhorabuena, noticiero efectivo que cumple con la ciudadanía. Sofía, buenos días, adelante. No,
pasaron ni 24 horas, Roberto, desde que la empresa de agua potable atendió al llamado de la comunidad que presentamos el día de ayer a partir de las 6 de la mañana en Televicentro. Así que es increíble. ¿Cómo estás, amigos? También un saludo. Vamos a ver entonces todo el contingente que ha traído la empresa de agua potable a este punto, puesto que no solamente se han comprometido en reparar la tubería, sino también dejar arreglados los adoquines, que siempre es un dolor de cabeza para la comunidad. Vamos a hablar con la jefa de operaciones de la parte sur de la capital para que nos cuente qué trabajos se van a realizar, y vamos también a hablar un poquito de todas las denuncias que tienen acerca de estos desprendimientos y daños de las tuberías. Muy buenos días, ¿qué trabajo se va a hacer aquí? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, aquí lo que hicimos es una reparación de la conexión domiciliaria, que es la que ocasionó el problema de la fuga. Hicimos el cambio de la tubería para de esta manera darle solución al problema que teníamos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la parte sur que está a su cargo en cuanto a las tuberías? ¿Por qué hay tanta fuga de agua? El inconveniente es que, bueno, en este caso es la conexión domiciliaria, son ya tuberías que se encuentran ya cumpliendo su vida útil. Entonces, eso es lo que está ocasionando. Y justamente tenemos, como usted dice, en la parte de este sector sur, tenemos muchísimas roturas, reparaciones que hacer. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, es que nosotros estamos haciendo un plan, un cronograma. Vamos a sacar un contrato para cambiar tuberías, conexiones y redes principales en los sectores más vulnerables. Nosotros determinamos estos sectores vulnerables dependiendo, por ejemplo, si es que existen roturas constantes en el mismo sitio, en la misma tubería. Entonces eso nos da a nosotros una pauta para determinar de que es un sector vulnerable que requiere intervención. Entonces este proyecto obviamente es a largo plazo, porque tenemos alrededor de 1.400 kilómetros de red que está a nuestro cargo, y son como 166.000 conexiones en este sector sur. Entonces es un programa a largo plazo, pero vamos a ir interviniendo poco a poco en los sectores que más se requiera intervenir. ¿Y cuándo comenzaría este cambio de tuberías? Estamos nosotros este año haciendo el análisis, investigando y viendo en los sectores vulnerables. Entonces, una vez que ya tengamos todos estos datos técnicos, empezamos a hacer los contratos. Entonces, esperamos y aspiramos que desde el próximo año empecemos ya en los sectores que más requieren atención. Ahora, rápidamente, porque el tiempo en televisión es muy corto, pero otra de las inquietudes también y las molestias de la comunidad es que llaman y la atención que tienen las personas que contestan los teléfonos para coger las solicitudes de la ciudadanía realmente es nefasta. ¿Qué van a hacer con eso? Porque ahí hay un problema grave. Claro, a veces es la cantidad de pedidos que tenemos también que nos complica la situación de la atención. A veces llaman diferentes personas. Entonces, bueno, también tenemos que mejorar la calidad de atención, de servicio y más que todo también de respuesta del trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, también agradecerles a ustedes como canal, a la ciudadanía que siempre nos está alertando de este tipo de situaciones, y pues nosotros estamos prestos para atender lo más pronto posible a la ciudadanía. Gracias a ustedes también la apertura, porque pese a que no lo mencionamos, también nos han dicho que van a limpiar los ductos de los sumideros porque están tapados. Y estoy aquí con la comunidad porque hasta carteles agradeciendo a TVC en la comunidad han traído. Muchísimas gracias a ustedes por siempre permitirnos ser ese vínculo. Y ya más tranquilos, ¿no? Porque lo que ustedes decían es que generaron un muro de tierra, porque la atención de la autoridad nunca se dio. Ustedes con sus recursos lo hicieron y ese era el riesgo, que se caiga todo, ¿no? Exactamente. Buenos días, yo agradezco mucho a TVC y qué alegría que estén trabajando conjuntamente con el municipio para que el servicio como el día de ayer sea inmediato, fue la respuesta, cosa que antes no ha sucedido. Entonces es un alivio para la comunidad saber que en coordinación un medio de comunicación tan prestigioso como el de ustedes y con el municipio trabajen en conjunto. Entonces vamos a ver nuestras necesidades atendidas, como nosotros cumplimos con impuestos, igual las necesidades atendidas por el municipio. Así es que agradezco infinitamente a TVC y al municipio por esta prestancia y rapidez en el servicio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también en imágenes, entonces, cómo han venido, como les digo, todo un contingente completito para poder reparar la calle, y el día de hoy incluso estarán reparados y limpiados los ductos. Así que misión cumplida, TVC, como siempre, presto para trabajar por ustedes. Roberto.
Sin duda, gracias, Sofía. Sin duda, la ayuda necesaria que presta este medio de comunicación, este es el primer informativo de la comunidad en favor de ustedes. Este es un trabajo en conjunto, pero no en conjunto con la municipalidad, con los vecinos, que evidencian a través de sus denuncias, y lo que nosotros hacemos es proyectar estas necesidades. Es por ello que, evidentemente, se trabaja, también se critica, pero también se agradece la proactividad, incluso la buena onda de esta personera de la empresa de obras públicas de agua potable, que estaba lista y dispuesta siempre a trabajar por la comunidad. Así deberían ser todos. Tiempo de una pausa, venimos con más. Al regresar, amigos televidentes, en lo que va del año en Quito se han sustraído más de 3.000 medidores de agua. Los detalles al regresar. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. En lo que va del año en Quito, se han sustraído más de 3.000 medidores de agua. La empresa de agua potable y saneamiento hace un llamado a la ciudadanía a no comprar a terceros los equipos, pues se estaría pues tratando de una estafa y de algo robado. Hasta los medidores. Vean cómo se le robaron el medidor de agua a este ciudadano. Y ahí, ¿qué hacemos, autoridades? Este es un problema común en la ciudad de Quito. La delincuencia sigue buscando la forma de sustraer medidores de agua y las estadísticas son las siguientes. En lo que va del año, la empresa municipal encargada reportó el robo de 3.015 equipos. Equivale a un aumento del 60% en comparación con el año anterior. El medidor tiene un componente preciado que es el cobre. Podrían confundir. Entonces, puede ser aprovechado para eso. Entiendo que es la causa número uno por la cual están produciéndose estos robos. Según Cristian Valdivieso, subgerente comercial de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, la denuncia de robo de un medidor la puede presentar en las agencias o a través de las redes sociales para la reconexión directamente del servicio. El valor de un equipo puede ser debitado de la misma planilla. El costo del medidor es el que cobramos normalmente cuando se da por primera vez el servicio, de $33.50. Puede ser prorrateado en sus planillas hasta en 3 meses plazo. La seguridad de los medidores es responsabilidad de cada dueño. Sin embargo, tome en cuenta que las medidas tomadas deben permitir la lectura del consumo para facilitar el trabajo del personal. Y dejamos a criterio del usuario que diseñen sus seguridades, pueden ser cajas metálicas también. Antes era muy, muy frecuente en las cajas metálicas empotradas en pared también. A partir de septiembre de este año está previsto que se implemente una nueva modalidad de instalación de medidores, que será empotrado al nivel de la vereda para evitar más robos. El cuerpo de la caja es de material de polipropileno, y sin embargo la tapa tendrá un material mucho más resistente y poder proteger al medidor. Recuerde no comprar a terceros los equipos para evitar ser víctima de estafa. Informó Priscila Cadena. El problema es que se lo roban a los vecinos, ese es un detalle en toda la ciudad, así que hay que implementar seguridades, no, ni las tapas, nada se salva de los pillos. Mahalba, querida, buen día, ¿cómo estamos? Espero que bien, pongamos los dolores de cabeza, ¿te parece? Ahí vamos. Reciban un cordial saludo. Felicitaciones por su gestión, dándoles a conocer que en el barrio de la comuna, al entrar al teleférico, tenemos una canchita de boli, la cual fue afectada en el avión pasado. Desde el momento no hemos recibido la rehabilitación, lo cual hace que los vecinos, para realizar actividades, deben improvisar, ya que contábamos con el precio del parquecito y las mallas. Necesitan que les ayuden con el parque. Miren cómo está. Están pidiendo que, por favor, sector de la comuna, les ayuden rehabilitando el parque. Buenas tardes, 12:11 p.m. en la calle Wimper y Almagro. Este automóvil se estacionó entorpeciendo el tráfico. Como en todo lado, este señor de la placa PCN 7320, como en todo lado, todo el mundo hace lo que da la gana en esta ciudad, se parquean donde quiera, no importa si interrumpen el tráfico, si molestan al de al lado, es la comodidad de cada uno de nosotros, el resto no existe, y eso, vecinos, realmente está muy mal. Somos los gestores de entorpecer el tráfico en la ciudad y nos quejamos del tráfico en la ciudad. Señor, este vecino en la calle Cristo y Cristóbal Palacios y Río Conuris en la Mena 2, vienen los señores de la empresa eléctrica, de la empresa de la TV, cables, sacan cables y dejan colgados en plena calle principal, causando problemas de circulación y pudieron causar algún accidente. Y es un cable grueso y ahora todo el tiempo en toda la ciudad se encuentran estos cables colgados. Toda la razón.
Y eso es cierto, en todo lado hay cables colgados. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién regula? ¿Quién controla? ¿Quién les pone orden? Eso realmente es una incógnita, pero todos lados, en todo momento, existen estos famosos cables. El problema que tenemos a la hoy Alfaro y Fuxes hasta las Toronjas, o sea, en toda la calle. Ahí, como pueden ver, dejaron los cables colgados y las alcantarillas es terrible. Y aparte de eso, las alcantarillas también, cables colgados también por ese sector. Y las alcantarillas, el otro equipo de delincuentes que se roban las alcantarillas, las tapas de la ciudad. Cordial saludo, taparon los huecos, pésimo el material, apertura de los huecos, calle Laureles y Modroños. Y esta vía está en muy mal estado también, las quejas son constantes de los vecinos. Mire cómo está. Y claro, uno cae en el huecómetro de la ciudad y es terrible. ¿Y este cuál es? Esto es en cambio en calles, Organización Municipal Turubamba y Monjas. Miren, ahí está, fotos actuales, esperamos de intermedio ustedes se logre el bacheo correspondiente. Qué bárbaro, si esto estaba en el norte, esto es, ¿en qué parte nos dicen los vecinos? En Turubamba de Monjas, en el sur de la ciudad, es realmente increíble. Todo lado, autoridades de la empresa de obras públicas, en todo lado hay huecos. Y el papeleo, los tramitología para que les atiendan realmente es increíble. En fin, hemos evidenciado parte de los dolores de cabeza que tiene la ciudadanía. Gracias por confiar en este equipo. No olviden enviarnos siempre pues con un material de respaldo. Es importante. ¿Y saben por qué es importante? Que con esto la autoridad tienen un registro, toman la fotografía, mandan a la solicitud y agilitan el trabajo. Por eso es importante que usted siempre haga evidencia, no con video, con fotografía. Siempre trabajamos por usted. Y los moradores de la Argelia Baja al sur de Quito denuncian que tras la reparación de una fuga de agua se dejó un enorme hueco y el daño generó malestar por más de un mes. Hoy piden que la solución sea integral. Por más de un mes, esta fuga de agua sobre las calles Araguro y Guamote generó malestar entre los moradores del barrio La Argelia Baja al sur de Quito. El desperdicio del líquido vital y trabajo de medias. Tras sus constantes pedidos de reparación a la empresa metropolitana responsable, el daño efectivamente fue solucionado. Sin embargo, se dejó este otro problema, denuncian los vecinos. Eso es lo peor que puede existir, vecina. Hacen los trabajos, vea esa situación, vea. ¿Y cuándo de aquí vengan a hacer a arreglar esa situación? Es lo peor. Ya por lo menos no se va el agua, pero tienen que acomodar ahí. Un hueco que no saben para cuándo se dará solución. Y es que es un obstáculo que complica la circulación vehicular, sobre todo en horas pico. Figúrese, está cerrado este carril. ¿Por dónde pasa? Genera un poco de tráfico. Es que temen que los adoquines que quedaron sobre una de las aceras empiecen a desaparecer y su calle se vea más afectada de lo que ya se encuentra. Se pierden, se roban, no ponen bien. Vea, ya ahí ya está otra vez. Por todo ello solicitan a las autoridades competentes que la reparación sea integral. Ya se ha puesto que vengan a arreglar y no arreglen. Que se solucione, ojalá que se solucione y para que también obstruya el tráfico. En Quito informó Adriana Rojas. Ese es el cuento del gato y el ratón, vecinos. Una empresa arregla la tubería y la otra no arregla la vía. Se roban lo que dicen, evidentemente, los adoquines. Se daña la calle, se entorpece el tráfico. En fin, no colaboramos tampoco las empresas de obra pública con la celeridad que deberían tenerlo. En la Argelia, no solamente está ahí. En toda la Argelia es un verdadero desastre en muchos sectores. Hay unos huecos que son verdaderos cráteres. O sea, no es que son huequitos, son cráteres enormes. Que si algún desprevenido ciudadano cae ahí con su auto, seguramente se va a dañar. Así que autoridades, trabajemos, por favor, trabajemos. Los vecinos del barrio Vencedores, pues, solicitan reparación de una vía que para variar está en mal estado. Adriana Rojas va a iniciar en este punto el problema que se tiene. Adriana, desde la caminata lunar número 25 de la ciudad de Quito, está reportando. Cuidado, te caigas por ahí y salga un extraterrestre, ¿eh? Buenos días. Televidentes, muy buenos días. Así es, prácticamente ha habido una lluvia de meteoritos aquí en este barrio. Los vecinos están cansados ya de esta situación. Sus vehículos, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, obviamente no pueden transitar en estas condiciones. Ellos de alguna manera han intentado aplacar los huecos poniendo material, poniendo desperdicios de alguna construcción, pero esta no es la solución. Han hecho ya el llamado a las autoridades competentes, sin embargo, no han tenido una respuesta positiva
Chiripa. Vamos a conversar con nuestra vecina que nos va a comentar el lamentable vivir que tienen día a día. Buenos días, vecina. Señorita, muy buenos días. De antemano agradecerle por la apertura que nos dan para ayudarnos a solucionarle este problema que estamos atravesando al momento. Como ustedes pueden ver, esta avenida es sumamente principal, une a varios. Tenemos la UPC aquí, tenemos el Centro Médico del Consejo Provincial, pero lamentablemente las vías están en pésimo estado. Esto ha ocasionado pues varios accidentes aquí por tratar de evadir los tremendos baches que tenemos. Pues los carros se han chocado, motos que han pasado pues han tenido la gente accidentes. Entonces una vía muy principal, y entonces hacemos un llamado pues al Consejo Provincial, al municipio, pues que siempre para pedir apoyo en sus elecciones han estado, y ahora es cuando más necesitamos. Tenemos tanta juventud, tanta gente que sale a trabajar, y es lamentable ver cómo tienen los vecinos que muchas veces regresar a sus casas a cambiarse. Por la época, pues los vehículos pasan y pues son mojados. Entonces, aparte de eso, esta vía también une arriba a la vía oriental, que por aquí muchos conocen y han venido ambulancias, policías, pues problemas que hay. Y lamentablemente esto ha sido un obstáculo para que se puedan desarrollar su trabajo. Incluso en el fondo podemos ver, vecino, que está el UPC. Hasta los patrulleros, las motocicletas de los policías no pueden salir adecuadamente. Sí, es lamentable. O sea, las gestiones pertinentes se las ha realizado. Últimamente se tuvo aquí la visita del ingeniero, del arquitecto administrador de la zona Quitumbe, cual ya tiene conocimiento, a él se le ha puesto ya en conocimiento el estado de la vía al arquitecto Juan Guerrer. Entonces esperemos que ese llamado que hizo él, la visita que él nos hizo acá a esta calle exclusivamente para proceder, sea al bachado, y el pedido especial fue de que definitivamente se proceda al cambio de la capa asfáltica, en razón de que ya cumplió su vida útil. Claro, así es, porque ya el bacheo prácticamente ya no funcionaría. La mayoría de las calles de sector están en este estado. Ni los taxis quieren entrar aquí, vecina. Sí, pediría de favor al Consejo Provincial, al municipio, que vengan y nos ayuden, que la gente del sur también somos seres humanos y que no solo vea por el norte. Como decía nuestro compañero, el patrullero a veces hay una emergencia y no puede pasar. Hasta eso el ladrón ya se va allá a la quebrada, vamos a ver, por ahí se escapan los ladrones. Entonces pediríamos muy comedidamente que nos ayuden con esto y que no vengan como la última vez. Solo vinieron y dejaron un montón de tierra que luego a la semana ya salió todo eso. Eso pediríamos de favor a las autoridades competentes. Muchísimas gracias, vecina. Bueno, las imágenes, Robert, dicen más que mil palabras. Casi toda la calle y las que continúan están en las mismísimas condiciones, llenas de huecos, llenas de cráteres. El malestar es muy evidente. Ni siquiera los propios carros de los vecinos pueden ingresar tranquilamente. Sobre todo cuando llueve, se llena completamente de agua y las motocicletas son las que no pueden ver los huecos, y ahí es cuando se han registrado los accidentes. Así que hacemos un llamado a las autoridades competentes, a la EMO, para que tomen en cuenta el pedido de nuestros vecinos, el pedido de auxilio prácticamente, Robert. Bueno, estoy haciendo un llamado a Hollywood en este instante. Están buscando una locación para la caminata lunar número 25 de la ciudad de Quito. Este lugar es perfecto. No se preocupen, autoridades de agua potable, va a salir Quito, así van a decir, qué lindo para hacer este tipo de tomas. Qué verdadero desastre, con esta ironía. No tiene otro nombre, Adriana, que me estoy escuchando, y vecinos. Es un desastre. A uno le indigna que ver que Quito tenga este tipo de calles. Y la desidia, sí, fueron, vieron y ahí los dejaron. Ese es el problema que tenemos. ¿Hasta cuándo no tenemos seriedad en los trabajos? Es increíble lo que se está viendo. Adriana Rojas, junto a los vecinos, reportando desde este punto de la luna, que parecería lo que están haciendo, filmando la película La Caminata Lunar y los Baches de la Ciudad. Tiempo de pausa, ya venimos. Al regresar, amigos televidentes, ciberdelincuentes buscan extorsionar al municipio de Quito. Los detalles al volver. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. El municipio de Quito sería víctima de una extorsión por parte de los ciberdelincuentes que días atrás hackearon su sistema. Según se conoce, las autoridades estarían tras la pista de quienes están tras estos hechos ilícitos.
Ante el hackeo del sistema informático del municipio de Quito, el pasado 16 de abril, la autoridad actuó ipso facto. De la manera más diligente, la Procuraduría, el día lunes, antes del mediodía, puso en firme la primera denuncia. No hay que ser Hércules Poirot o Sherlock Holmes para deducir que si existe una primera denuncia, una segunda también debe constar como parte del proceso. También, de lo que tengo entendido, esa segunda no la conozco, pero sé de buena fuente que está puesta la segunda denuncia. Es precisamente ante esa duda que se conoció que la supuesta segunda denuncia colocada obedece a que los hackeadores, además del daño producido a los sistemas computalizados del Cabildo, estarían intentando extorsionar a la autoridad. Una vez que se conoció la posibilidad de una extorsión adicional, el pedido de recompensa por la recuperación de la información encriptada, habiendo ya una denuncia inicial, esto sí una precisión, no se presentó una nueva denuncia, sino dentro de la misma denuncia se puso en conocimiento al fiscal estos nuevos hechos a efecto de que se amplíe la investigación. Si bien se sabe que las investigaciones avanzan, nadie quiere hablar de a cuánto llega el monto pedido por los ciberdelincuentes. Dinero, eso es lo que piden, dinero. ¿Cuánto? No, eso no lo puedo decir, eso es reserva. ¿Es bastante plata? Sí. Sin cifra en firme, lo que se adelanta es que la extorsión al Cabildo Capitalino no tiene presupuesto destinado. Es decir, no se piensa ceder ante los pedidos de los criminales. Así es, o sea, por eso están las instancias que corresponden, ¿no? Están en las investigaciones correspondientes. De lo que nos han dicho es que ya tienen algunos indicios, pero eso, como digo, justamente para no entorpecer la investigación, es mejor mantenerlo en este momento en reserva. Coadjunto con este tema, el otro problema directo es la reinstalación de los servicios que brinda el municipio. Más de esto no habría que preocuparse, siendo así que entre 8 y 10 días todos los trámites se podrán hacer tal como se los llevaba a cabo. Informó Javier Rosero. Y más allá de eso, autoridades del municipio, que es muy preocupante que les hackeen, lo que hablábamos con Diana Jacob en este momento es más preocupante. Estos delincuentes, o ciberdelincuentes, como quieran llamarlo, tienen todos nuestros datos. Saben dónde vivimos, qué hacemos, número telefónico, en fin, todo lo que aparece ahí, que es lo que constituye el récord de vida de cada uno de los que se tiene una propiedad, sea terreno, departamento, casa. Esa parte de los datos es lo que no se entiende. Eso es oro en polvo. Oro y que debería ser resguardado de una manera realmente fuerte. ¿Quién responde por eso? Esa es la pregunta. Sí, se están haciendo las averiguaciones, estamos investigando, pero ya están esos datos corriendo por cualquier lado. Una verdadera lástima. En Arenillas, en la provincia del Oro, una presunta organización delictiva dedicada a la extorsión fue desarticulada. 11 personas fueron detenidas. Estos, como es usual, contactaban a sus víctimas a través de las redes sociales. Fueron 4 meses de trabajos de campo para poder llegar a los integrantes de la supuesta organización que bajo la fachada de ofertar a través de redes sociales mercadería variada, pactaban con el interesado un punto de encuentro donde eran retenidos en contra de su voluntad. La misma que tenía conexiones con la ciudad de Santo Domingo de los Tezáchilas y paralelamente también con 12 personas privadas de la libertad. A las víctimas les despojaban de todas sus pertenencias, les vaciaban sus cuentas bancarias y no contentos con lo que conseguían, prácticamente les secuestraban para mediante llamadas pedir a los familiares una recompensa económica para que recuperen su libertad. Hoy hubo otra desorganización y en la agenda operativa de las unidades de investigaciones y de inteligencia hay muchos más temas que lo irán viendo. En 9 allanamientos fueron detenidos 11 ecuatorianos, la mayoría registra antecedentes por delitos como robo y secuestro extorsivo. El trabajo fue simultáneo en Machala y Santo Domingo de los Áchilas. Entre los sospechosos del delito de extorsión, 2 privados de la libertad que operaban desde el interior del centro de rehabilitación de Machala. Esta operación tuvo como resultado final la desarticulación de una organización dedicada al delito de extorsión. La provincia fronteriza del Oro registra un alto índice de delitos extorsivos. De enero a la fecha existen 163 denuncias presentadas por la comunidad, 125 extorsivos virtuales, 31 casos donde piden un monto para devolver vehículos y 7 para no atentar contra la integridad personal y familiar. Esta dinámica de la extorsión tiene diferentes ramas, ¿cierto? No únicamente, como usted lo manifestó, al tema de los comerciantes, al tema de los pescadores, al tema de los propietarios de locales comerciales. De los 11 detenidos, 3 son mujeres. En Quito informó Iván Casamen.
Pero les contamos que la DINAPEN rescató a 4 niñas que eran obligadas a trabajar y pedir limosna en el malecón Simón Bolívar en Guayaquil. Sus padres fueron detenidos y según los agentes serán procesados por trata de personas con fines de explotación laboral. No había sangre en la cara y menos el peso de la conciencia de un padre en flagrancia con su esposa. Se habían llevado la protección y tutela de sus hijos a cualquier parte. Los niños se dedicaban a la venta de productos, llamémosle confites, los horarios de 10 de la mañana a 11 de la noche. 2 niñas y 2 adolescentes las encontraron en el domicilio donde vivían con ellos. Las obligaban a ganarse el pan de la casa, como sea. A realizar actividades de mendicidad, pedir dinero a las personas o transeúntes que acudían como turistas al malecón. La aprehensión se ejecutó en las calles 19 y La P, suburbio de Guayaquil. La policía acudió tras una llamada al EQ911. Transeúntes evidenciaban este delito y lo lograron denunciar en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 105, donde claramente expresa la trata de personas con fines de explotación laboral. Es un delito sancionado con pena privativa de la libertad de 10 a 13 años. DINAPEN monitorea espacios públicos para identificar a menores en situación de calle, en una jungla de cemento, gracias a sus padres. Informó Jorge Escobar. 2 de los 4 acribillados a tiros en una quebrada en el norte de Quito fueron identificados. Por los indicios levantados en el lugar, la policía reveló que los asesinatos, los asesinos, utilizaron armas de larga dotación y también de cortas. Los cuerpos de las 4 personas en situación de calle asesinados en la parte baja de la quebrada de La Bota, en el norte de Quito, aún permanecen en el Departamento de Medicina Legal. 2 de los baleados han sido reconocidos, pero hasta el momento no se han acercado familiares a reclamar los restos. De acuerdo al trabajo técnico de necrodactilias, el trabajo se encuentra enfocado a un análisis del entorno territorial en donde fueron encontrados los hoyos. Por los indicios levantados en donde fueron acribillados a tiros los indigentes, el jefe de muertes violentas de la DINASED del Distrito Metropolitano de Quito, Mayor Iván Naranjo, reveló que los sicarios utilizaron armas de grueso calibre. Presumimos, de acuerdo a los indicios, serían 2 tipos de armas, una de ellas arma larga y arma corta. Los 2 identificados de 22 y 24 años de edad son ecuatorianos y registran antecedentes por asociación ilícita y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Los equipos de la DINASED buscan intensamente a los responsables de la masacre, donde uno logró escapar de la muerte y ahora es el sobreviviente protegido. El trabajo investigativo por el perfil geográfico en donde ustedes pueden observar está enfocado en base a los indicios que se han encontrado, el perfil de acuerdo a las personas, el lugar en donde sabían habitar, al tipo de consumo que ellos realizaban y a sus antecedentes que registran. Entre las hipótesis de las causas, que se trataría de muertes selectivas, que las víctimas aparentemente estaban relacionadas con actividades de microtráfico o al menos sabían del movimiento. Los habitantes de calle que se han dedicado también presumiblemente al expendio y consumo de drogas. De la quebrada todos salieron, solo los árboles y ramas quedaron como testigos mudos de la masacre. En Quito informó Iván Casamen. Y un fuerte aluvión en San Pablo de Atenas, en la provincia de Bolívar, sorprendió a sus habitantes. El desastre natural inició a las 5 de la mañana y dejó 21 personas damnificadas y 3 viviendas destruidas en su totalidad. Eran las 5 de la mañana cuando un fuerte sonido despertó a los habitantes de San Pablo de Atenas, parroquia que pertenece a San Miguel de Bolívar. No sabían lo que ocurría hasta cuando salieron de sus domicilios y vieron cómo la tierra sepultaba sus casas. A lo que yo salía unos 2 minutos, se vino el deslave encima de la casa donde nosotros vivíamos, compañero. Y nosotros, al de menos con mi familia, quedamos en cero, más que todo así puestito, como ve, sin dólares, sin ropa, sin nada, compañero. De inmediato se activaron rescatistas para hacer un barrido en la zona y evaluar la magnitud de la tragedia.
En horas de la mañana, aproximadamente a las 5:30, la comunidad alerta sobre un deslave. El deslave fue de gran magnitud, entonces, como siempre, los primeros respondedores de la comunidad. Luego alertan a los organismos de respuesta y en alerta temprana pues se desplazan muchas unidades a trabajar en el sitio. Gracias a Dios, sin víctimas que lamentar, pudieron evacuar todas las personas. Hasta el momento se han reportado 9 viviendas afectadas, de las cuales 3 se perdieron completamente y 6 tienen daños estructurales, mientras que los damnificados ascienden a 21 personas. Hemos acudido con kits de vestimenta, con kits alimenticios, con vituallas, con enseres de cocina, con apoyo psicológico. Mientras tanto, la limpieza de los escombros y el material continúa con la maquinaria proporcionada por el GAD de San Miguel y la Prefectura de la Provincia Bolívar. La disposición es directa, la maquinaria se queda hasta solventar el problema. Hoy tenemos el encauce por las vías principales de la parroquia, cubrir el embaulado de la parroquia y encauzar el caudal. Desde San Pablo de Atenas, informó Andy Calero. Vamos a retornar y le contaremos que asambleístas reaccionaron ante una denuncia que presentó la presidenta del Parlamento, Guadalupe Yori, en la Fiscalía en contra de más de 81 legisladores. Ya venimos con esto y más. Gracias por acompañarnos. Seguimos informándoles en este día jueves. Asambleístas reaccionan ante una denuncia que presentó la presidenta del Parlamento, Guadalupe Yori, en la Fiscalía. Esto en contra de 81 legisladores que le dieron paso a la conformación de una comisión evaluadora. La presidenta de la Asamblea Nacional presentó ante la Fiscalía General del Estado una nueva denuncia en contra de más de 80 legisladores que votaron a favor del cambio del orden del día que permitió la conformación de una comisión multipartidista que evalúe su gestión. Se había advertido de que las medidas cautelares del Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito se encontraban vigentes. El Pleno de la Asamblea Nacional no podía ni conocer ni tratar ni resolver la conformación de la comisión pluripartidista DOJ. El legislador Ricardo Vanegas, miembro de Pachacutic, considera que para presentar una denuncia ante la Fiscalía por incumplimiento de autoridad competente, se sigue otro proceso. Yo lo veo débil porque necesita de la decisión del juez. El juez es el que tiene que decir, se ha violado la decisión que yo he tomado. No en este caso ella. Mientras otros legisladores cuestionan que la titular del primer poder del Estado continúe metiendo a la justicia para mantenerse en el cargo. Lamentablemente la presidenta de la Asamblea Nacional parece ser vidente porque pone la denuncia incluso antes de que se realice la votación de este punto del orden del día, utilizando la justicia nuevamente para sus intereses totalmente personales. No creo que se presten los órganos jurisdiccionales, mucho menos la fiscal en este tema. Aquí no hay temor de nada. No puede estar, repito, el primer poder del Estado de rodillas por el capricho de una persona. Sería un nefasto precedente de la Fiscalía General del Estado que intente acallar una acción constitucional y legislativa de los asambleístas. Si nos quieren venir a meter presos, aquí estamos. Por otro lado, sobre la denuncia que Yori presentó contra los miembros del CAL, la jueza dio 5 días para que las partes concilien. Que esa conciliación por el país debería empezar por una decisión de la presidenta de la Asamblea de dar un paso al costado. Esto es insostenible, señores asambleístas. En total, son 4 los procesos que ha presentado Yori ante la justicia, informó Valeria Navarro. Y un tribunal de garantías penales revocó las medidas cautelares a favor de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, quien intentaba frenar la conformación de una comisión en el legislativo para que la investigue. Con esto quedaría sin piso la nueva denuncia presentada por Yori por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Yori presentó la acción legal tras haberse conformado la comisión que la evaluará. Y desde este día jueves corren 35 días, amigos, para que la comisión multipartidista haga la oración de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, por presunto incumplimiento de funciones. La comisión multipartidista para evaluar a la presidenta de la Asamblea Nacional mantendrá su primera sesión formal este jueves a las 3 de la tarde. Hay quienes tienen claro cuál es el procedimiento. La comisión constituida, que es sustanciadora de todo un proceso de investigación a la presidenta Yori, es legal, totalmente legal,
y el compromiso de la comisión es precisamente empezar a trabajar de inmediato. Pero otros no tanto. Nosotros no creamos una comisión solo para Yori, eso sería terrible. La evaluación debería centrarse solo en la presidenta del legislativo, que es contra quien se presentó la denuncia. Que pueden ver cómo en declaraciones los asambleístas que incluso fueron designados para esa comisión ni siquiera saben lo que dice la ley, ni siquiera saben lo que establece, cuál es el procedimiento. Venir a decir que tienen que investigar a los siete. ¿Pero es que acaso ni siquiera leyeron la resolución por la cual pusieron su nombre el día de ayer? Además, no todos están de acuerdo en cómo se conformó la comisión. Incluso la bancada oficialista no fue tomada en cuenta. ¿Los independientes son un partido político? No. ¿Los independientes son una bancada legislativa? No. Entonces constituyeron una comisión donde están dejando por fuera no a cualquier bancada, a una bancada que tiene 27 legisladores. Algo con lo que no coincide John Vinuesa, asambleísta independiente que integra esta comisión. Yo fui elegido por un movimiento, por un partido político, por lo tanto, soy parte de eso. Tanto en Pachacuti como en Izquierda Democrática existen pugnas internas, pues hay representantes de ambos partidos en la comisión, pero sus movimientos políticos no los apoyan. Es una comisión conformada por amigos, más no representan a los partidos políticos. Me mantendría porque eso es lo que yo he venido manteniéndome, apoyando a la conformación de esta comisión. Nos dieron un listado y ya nos dieron poniendo los nombres. No nos dieron ni siquiera opción a debatir internamente los partidos políticos, así tal persona va. Sigo siendo del movimiento Pachacuti porque gozo el respaldo de mi provincia. La comisión multipartidista tendrá 35 días para evaluar a la presidenta del legislativo, Guadalupe Yori, informó Valeria Navarro. Y Juan Javier Dávalos, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, podría ser investigado por presunto nepotismo al haber sido funcionario del municipio de Quito cuando su madre, la concejal Soledad Benítez, ocupó ese cargo. Preocupación existe en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque uno de sus miembros habría incurrido en el delito de nepotismo. Pero sería lamentable que algún hecho bochornoso nuevamente trastoque al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se hace referencia al consejero Juan Javier Dávalos, quien entre el 2017 y octubre del 2018 habría trabajado en el municipio de Quito, en el despacho de uno de los concejales aparentemente, pese a tener prohibición por ser hijo de la concejala Soledad Benítez. Diego Ceballos, de Gobernanza Local EC, da más luces. Se ha verificado efectivamente que lo que se señala en redes sociales no es una acusación al aire, sino que efectivamente de la documentación pública que consta tanto en la web del municipio como en la página web institucional de la Contraloría, existió esa vinculación del consejero Juan Javier Dávalos al municipio y existía además de esa prohibición, porque es público y notorio que es hijo de la concejala Soledad Benítez. Se demanda la inmediata intervención de la Contraloría General del Estado para que inicie una acción de control y de encontrar irregularidades aplique correctivos. Tienen que devolver los recursos que se erogaron a favor de él dentro de este periodo que, según consta de información pública, eran $3,000 mensuales por 14 meses, $42,000 más los beneficios de ley. Pero no solo él, sino que las personas que permitieron la inscripción de este nombramiento son solidariamente responsables, incluidos los servidores que, a sabiendas de la prohibición que existía para incorporarlo a la municipalidad, permitieron la inscripción del contrato. Lo que además derivaría en perjurio. Si es que se hubiese presentado, que yo creo que es así, una declaración jurada en la cual se declara no estar inmerso en nepotismo pese a estarlo, podrían incluso haber consideraciones de índole penal en esa materia. Ningún delito prescribe antes de los 5 años, entonces esto al haber sucedido en agosto de 2017 aún podría ser investigado por la Fiscalía General del Estado. Solicitamos una entrevista con Dávalos, pero vía telefónica nos manifestó desconocer el tema. Entre tanto, el Consejo de Participación a la espera del pronunciamiento de la autoridad correspondiente. Totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos tomar una postura, una posición. Es un tema que no es del Consejo de Participación Ciudadana, es fuera. Informó Héctor Romero. Y al retornar del 4 al 6 de mayo, los estudiantes que rindieron el test Transformar podrán postular por un cupo para ingresar a estudiar en las universidades, escuelas politécnicas o institutos públicos. Se les contamos esto y más. Ya venimos.
Estamos ya de vuelta y del 4 al 6 de mayo los estudiantes que rindieron el test Transformar podrán postular por un cupo para ingresar y estudiar en las universidades, escuelas politécnicas o institutos públicos en todo el país. Preste atención. Este martes 3 y miércoles 4 de mayo los estudiantes que rindieron el test Transformar y optan por un cupo a la educación superior podrán conocer su puntaje de postulación para elegir una carrera universitaria. El proceso de postulación será del 4 al 6 de mayo a través de nuestra plataforma Transformar. Las notas de postulación serán notificadas entre el 2 y el 3 de mayo. Los jóvenes podrán escoger entre 421 programas de estudios universitarios de 201 universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores. Tenemos gran e interesante oferta técnica tecnológica. Creo que ese otro ha sido uno de los objetivos grandes de CENESIT y del gobierno, promocionar la importancia de estudiar estas carreras técnicas y tecnológicas y los beneficios que tienen. Para esto, las autoridades hacen un llamado a los postulantes para que revisen los puntajes referenciales de cada carrera y así puedan optar por la mejor opción que se ajuste a sus requerimientos académicos y aptitudinales. Creo que también es importante tomar en cuenta que tú al momento de postular lo haces con un puntaje de postulación en función de tu mérito, ¿no? Entonces, analizar para qué carrera sería más efectivo postular. No tengo limitación de a qué carrera postular. Sin embargo, o sea, de esas tres opciones que tengo de postulación, sí se sugiere que se haga de la manera más consciente. Esta será la primera de las tres fases de postulación que tiene previsto la Secretaría de Educación Superior para este proceso. Informó Mauricio Sánchez. Y el deportista, la deportista Sara Lucio Paredes, perdió una de sus piernas a los 19 años y sin importar las dificultades logró coronar la cima del Cotopaxi, desafiar las altas montañas y los prejuicios sociales sobre la inclusión, pues son algunos de los retos personales de esta gran deportista que quedaron grabados en un documental que será difundido en Ecuador y en Estados Unidos. Les invitamos a continuación a conocer más de su historia en la siguiente nota. Comencé un proceso quirúrgico de 7 años, de más de 12 cirugías. Finalmente cambiaron la articulación completamente de mi tobillo, pero esa cirugía también falló. Entonces, fue después de todo ese proceso que yo entendí que había que tomar una decisión más grande, ¿sabes? Y creo que la amputación era esa solución. Sarita no quiere hablar de autosuperación. Ella simplemente desea pensar que siguió con su vida. Años después de la amputación, empezó a escalar montañas y lo hizo para demostrarse a sí misma y a los demás que las discapacidades no tienen por qué acabar con los sueños. Yo tenía ese sueño de subir el Cotopaxi y yo creo que fue la vida dándome esa oportunidad de unir el camino, ¿no? Tratando de realmente integrar a las personas con discapacidad física a quizás círculos o actividades que normalmente no se realizan. Ese deseo de inclusión llamó la atención de un productor norteamericano. Ahora Sarita es la protagonista de un documental que fue grabado durante su ascenso al Cotopaxi. La película se grabó en un lapso de 7 días. Yo tuve 2 meses para entrenar. En ese lapso subí 6 montañas y luego intenté el Cotopaxi. En el Ecuador hay más de 250.000 personas quienes viven con alguna discapacidad física. Ellos están convencidos de que en el país aún persisten las exclusiones. No estamos en la sociedad y no estamos aquí en el Ecuador como invitados. Así se siente, por lo menos así lo siento yo aún. Se siente como que nos hacen un favor. Haber llegado al Cotopaxi, dice Sarita, fue una prueba de que las personas valen por lo que son. Si tienen una pierna o dos, eso realmente poco importa. Informó Álvaro Terán. Vamos a retornar con el mundo del espectáculo y ahí vamos a contarles la salud del famoso Chino Miranda, del dúo de Chino y Nacho, aparentemente habría empeorado. Una lástima. Ya venimos con eso y más.
Así que si usted tiene, yo tengo un cuadro de elefantes. Elefantes, así, claro. Claro, para traer. Muchos. Y dicen que hay que ponerlo con la colita hacia la puerta. Hacia la puerta. Y hay algunos, bueno, en la cultura china utilizan también los elefantes y utilizan las manzanas. Qué entonces, bueno. Por eso cuando usted ha visto los restaurantes chinos o japoneses, en este he visto el gato. Ahí está el gato, que es por supuesto, y están las manzanas alrededor. Oh, mire usted, qué interesante. Algún rato nos sentamos a hablar de eso. Ahora agradecerles muchísimo. El día de mañana ya viernes, ¿cómo pasó la semana? Así es, va terminando también el mes, ya dos días, así es. Nosotros siempre agradeciendo a nuestros televidentes por permitirnos ingresar a sus hogares cada mañana. ¿Listos ya para dar paso? Así es, están listos los chicos de Saboreando. A vivir un día a la vez. No se olviden. Chicos, buen día. ¿Cómo estamos? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, bastante felices del día de hoy, un poquito de pacheco en Quito, es como que quiere salir un poquito el sol, se esconde. Tibio se llama. Tibio, exacto, tibio. Ahí, tibio, tibio. En todo caso, nuestra energía no es tibia, nuestra energía siempre, siempre está arriba para que usted pueda estar junto a nosotros el día de hoy y compartir de muy buena diversión, entretenimiento, sabor, porque mi gordito preparará algo delicioso. Claro que sí, Dianita, el abrazo enorme para Robert también. Okay. Invitados hoy día porque estaremos preparando unas flautitas de pollo, así es que, sí, una receta que es sumamente fácil, que es muy rica, también una de mis favoritas, así que la vamos a hacer con todo el cariño del mundo. Qué gusto poder saludar a los compañeros, gracias por toda esa información que nos traen día a día. Y hoy no se pierda Saboreando la Mañana porque también hablaremos de cómo sanar el niño interior, ese niño que vamos por dentro. Importante. A veces no tenemos un buen vínculo, a veces pueden estar resentidos, por decirlo así, todo. Entonces hoy aprenderemos cómo sanarlo. Ahí hay vacíos de por medio. Sí, claro. Es súper importante, no nos damos cuenta muchas veces que sí puede estar nuestro niño interior muy afectado y como que no tomamos en cuenta y eso puede afectar en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Estaba leyendo un caso de una mujer que todo ese vacío de niña o el maltrato, los problemas, la ausencia tal vez de un padre, pues también influye en la adulta, en su relación de pareja, en la crianza de sus hijos. Así que es muy importante ese tema, vamos a estar atentos. Totalmente, porque los vacíos, cuando uno los tiene y no los sabe, a veces que reaccionamos de estas maneras que no entendemos, y eso sale en una edad de la vida, o sea, no es que tú te enteras a los 20, 30, 40, 50, sino que sale una edad de la vida y no sabes cómo funciona esa cosa. Bueno, yo lanzo esta pregunta, ¿no? Para que ustedes le hagan al experto. ¿Por qué a veces mujeres tienden por pegarse o tener un contacto con personas adultas, mucho más adultas? Tal vez porque hubo carencia de padre y de repente por ahí lo tienen, no sé. O sea, es una pregunta nada más, ¿no? Sí, se habla de eso, ¿no? ¿No? Y de hecho sí se habla de lo que dice mi querida Dianita, que es una carencia, pues, de amor paterno, se podría decir, pero en todo caso el experto nos va a explicar bien de qué se trata eso. Y nosotros haremos llegar la pregunta de Dianita y mañana le responderemos, Dianita. Perfecto. Y también, ¿cómo conseguir ese trabajo ideal? Yo creo que es el sueño de cada una de las personas. Tengo que decir que nosotros tenemos la bendición de poder hacer lo que nos gusta y por supuesto mucha gente lamentablemente no, tiene que levantarse de mala onda todos los días, de esperar a que llegue el viernes, cuando es el domingo decir por qué me toca iniciar una nueva semana, así que bueno, el día de hoy vamos a darle ciertas pautas para poder conseguir ese trabajo tanto ama. Así es. Muy bien. Bueno. Se finito, nos vamos. Que nos atropelle lo bueno. Un abrazo, que nos atropelle la felicidad, lo bueno y el billete. Eso, siempre, que no falte. Un beso grande. Abrazos grandes, gran programa. Lindo día. Lo propio.